Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Estamos aquí, ya podéis saludar, ya está. Hola. Están Buenas el tardes. Servo y el Cañimero, están hoy aquí. Bueno, a ver, os perdisteis una sesión porque explotó el universo, y se borró todo. Claro. Entonces, fue cosa de magia y tal. ¿Cómo Sí, está la sí. cosa? Podemos arreglar un poco la huerta con cosas más duras para cuando exploten los creepers. Hicimos un portal al infierno que da justo una fortaleza infernal. Así que nada, nos fuimos allí de paseo y tal. Que fue súper guay la exploración. Todo el capítulo explorándola. Sí, y tal, voy a asomarme para que lo vean y tal. Y conseguimos un montón de fuego y palos de eso de para hacer pócimas. Los llevo yo todos encima ahora mismo según entro en el infierno. Ahí está la fortaleza infernal que tenemos justo al otro lado en casa, ¿eh? Queda justo ahí. Y por aquí se sube y se asoma uno y dice, ¡hala! ¡Qué de cosas! Champiñones y de todo ahí, chaval. Y ya está, eso es lo que os perdiste. Y luego Iván me mató y yo le maté a él y no ha venido. Ya está, entonces hoy. ¿Habéis marcado la cama por si os morís? No. Asomaros a la cama y marcarla, anda. Ahí había un bote y tal, entonces el servo quería explorar los templos submarinos y también descubrimos que hay un templo. A ver, muere, zombie, estoy hablando yo, ¿eh? Descubrimos que hay un templo submarino para allá, para donde estoy mirando yo ahora mismo que mato el esqueleto, pues justo para allá hay un templo submarino. Entonces, tenemos que preparar pócimas infinitas, pócimas de cosas y de todo, para ir al templo submarino, para matar un montón de bichos y tener esponjas y explorar y oro y de todo. Y tener esponjas. Súper guay la esponja y el oro y de todo. ¿Qué hay allí? Entonces, pues nada, ahora cuando se haga de día habrá que hacer caña de pescar, porque seguimos sin tener lana suficiente para hacer más camas, claro. Obviamente. Aquí hay dos de lana. En Por la. juntarlas, a ver si se reproducen. Tú tienes, sí, no, pues tienes 10 hilos de araña, chaval. Voy a Ah, pero guardar. eso se hacía, ¿no? Sí, voy a guardar los justos para hacer una caña de pescar. 1, 2, 3. Yo ya tengo tres, ¿eh? ¿Tienes Así tres que cañas de puedes. pescar? Tres, no, seis hilos tengo. Vale. Bueno, da igual, cojo, dejo ahí tres. No, así, eso, ¿eh? Esos son tres. Y ahora hago aquí Una más lana. ¿Qué he hecho mal? bruja. Ahí está, Toma, no he hecho mal nada. No, así, no. Me estoy liando un poco. Estoy como dormido. 10. 1, he 2, matado a 3. una bruja. Ay. Y ahora esto lo convierto en lana. Ping, y Muere tengo un esqueleto, que cuadrado de tengo que lana. pescar. Eso, tú a pescar ya se está haciendo de día, muy bien. ¿Tú ya tienes tu caña de pescar hecha? Ya no. Voy a ello. Es que me he entretenido matando a una bruja en secreto. Vale, a ver, madera aquí no hay. Tenemos para hacer las pócimas submarinas de respirar bajo el agua, necesitamos mucha a la de palos que tiene aquí el Iván, chaval. Voy a hacerme una caña yo también, pim, ya está. En egoísta, grito. Ya tengo una caña. Ala, yo Entonces, también. ahora hay que pescar cantidades obscenas de peces globo. ¿Vale? Yo Vale. mientras, vamos a ver, ¿cómo andamos de arena y de cristal? Porque hay que hacer, bueno, ya hay que hacer el soporte para pócimas, a ver. Cristal creo que tenía yo en mi baúl. A ver, un sitio seguro para pescar. El soporte para pócimas hay que hacerlo también, pero yo no puedo, yo ahora mismo no puedo cambiar esto para mirar la fórmula. Es un palo de láser y creo que era piso de tres piedras. Ya está, un palo y tres piedras. A Me ver. voy al infierno a por láser, a ver. Tengo cinco. Ah, vale. Piedra, Salmón piedra, crudo. losa de piedra, a ver. Ay, coño, me tengo que poner mi casco de emperador, mi corona. Vale, a ver, losa de piedra y un palo de blaze. No, me falta algo. Lo confirmo. Roca normal. Losa de roca en vez de losa de piedra, a ver. Creo que eran tres rocas normales. A ver un Tres momentito. rocas normales. Ya está, ya tengo el soporte para pócimas. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora tengo que ponerlo aquí sobre algo bonito. Voy a poner un cacho de granito ahí. Que luzca. Ripong, ping. Ahí, ping, y ahí pongo el soporte. Ping, vale, ahí está. En mi cuarto está el soporte para pócimas. Entonces ahora hay que hacer botellitas. Ah, por cierto. Vale. A ver, este hombre tiene dos de cristal, pues ahora, como si no tuviera nada. Hace falta arena, patadas. Pues sí, Cañimero, si quieres agarrar una pala y a por arena. Yo voy a pescar aquí. Está el servo también pescando, voy a ir a pescar con él.
La serie más guay del universo. Aquí pescando. Hola, araña. ¿Qué tal? Hola. Parece que hace buen día. ¿Y pican, o qué? Sí, he pescado un salmón. Muy bien, muy bien. Uy, se me ha ido abajo en el suelo. ¿Habrá mordido algo? No, no. Está como debajo del agua, pero igual que si estuviera en superficie. Hay como una araña que camina por detrás nuestro y tal. Sí, ya la veo. Muy baja. Muy baja. Está ahí a su bola y tal. Parece que salpican, pero no hacen flechita, No. Tienen el día tanto. Voy a ir a pescar. Toma, he pescado algo. He pescado caño de pescar con suerte marina 3. Vaya. Bien. Qué guay. Voy a ver lo que hace eso. Vale, a pescar con ella, chaval. Lo que pasa es que sospecho que vas a pescar tesoros, no lo que mejor nos viene que pesques. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, no vendrá bien a vosotros. A mí me viene fenomenal pescar una tesoros. Semilla. Ay, para mí, fallé. Es que pescando no soy muy bueno. A mí esto de los test psicotécnicos no... Ahora tengo que hacer el psicotécnico para renovar el carnet de conducir. Y no sé yo cómo va a salir eso, Pues si no miras nada. Vaya todo, da igual. Ya, aprobado. Los reflejos son los de una tortuga, no importa. Tú pagas y te damos el permiso. Ya, pero yo tranquilo, Mololo, solo pide fácil que. A ver, la cuñilla. Parece que no viene. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Hay algo muy gordo. Voy cambiando de charca, a ver si así acelero el proceso. No lo he conseguido. A ver, voy a cambiar de sitio. La, jolines, es que se me queda bajo el agua. Hola, pececitos. Pececitos. Pita, 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 pita. Pita, 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 pita. El pececito volador. Este no tiene profundidad suficiente. A lo mejor así. Uy, ya he vuelto a dar demasiado pronto. Puñeta, es que soy muy impaciente y me lo cargo. Sí. Así es. Y la pesca es un deporte de paciencia. Vamos a ver aquí. O sea, por charcas. Tenemos todo el... Estoy en agujeros. Venga, pitas, pitas, pitas. ¿Qué tal? ¿Has visto alguna película últimamente? Bueno, yo he vuelto a visualizar Twin Peaks. Que hacía mucho que tenía ganas. ¿Y eso no ha envejecido fatal como Expediente X? Pues Expediente X ha vuelto insufrible. No. Con el tiempo. Twin Peaks lo que pasa es que tuvo un pez globo. Muy bien. ¿Cuánto necesitamos? 100. ¿Cuántos? 600. Pues mira, cada pez globo nos va a dar una pócima que nos va a permitir respirar debajo del agua durante 4 minutos. Así que echa cuenta. Con Redstone se potenciaba, creo que 8 minutos. Vale. Y luego, una vez debajo del agua, podemos poner escaleras en las paredes para que se hagan burbujas de agua y cosas así, Polinés. Pues esta caña muy mágica, pero no cojo nada. Te están dando escalofríos de la emoción, solo de pensar lo bien que te lo va a pasar debajo del agua pegándote con eso, ¿no? Pegándote con la bicha. Pues ya puedo llevar algo sin flecha. ¡Es un pez globo! Bien, ya tenemos dos. De cada pez globo sacamos 3 pócimas, Muy bien. ¿Cómo andas de arena? ¿Puedo ir preparando botellitas? Sí, tengo ya casi 4 stacks. Vale, pues trae. Tenéis... carbón para empezar a quemarla. Solo tenemos... Sí, en mi baúl hay. Solo tenemos 34 de carbón. Solo. Yo en mi baúl tengo... Llevo encima 22 y en mi baúl tengo otros pues tantos. A cocinar ahí. Ala. Muy bien. Y ahora hacemos unas botellicas y las cogemos con agua, que será por charcas, chaval. Y vamos a preparar las pócimas. Pues Steve lo que va a hacer ahora es que se va a dedicar... ya ha dejado el templo. Ha hecho una última muestra de lo que vamos a hacer hoy para que la gente lo viera. Y ha dejado el templo y ese mundo lo ha dejado. Y ahora está en uno nuevo y va a ser la serie de Minecraft extremo. Anda. Hasta que haya snapshots otra vez. Así ya tengo cosas que hacer con Steve. Que la gente le habéis cogido mucho cariño al pobre. Claro, como lo maltratas, pues la gente se identifica con el débil. Parece una tontería, pero es de las series que más se ve. Yo creo que es por lo que digo al final, de que si no ven la serie le mato. Parece una tontería, pero yo creo que eso influye, Posible, es posible.
Bueno, pues ya he arreglado todas las corrientes de agua que tenías por aquí. Dos ¿qué? Pescados crudos. Dos pescados crudos, muy bien. Mucha suerte Marina, pero aquí no da cosas buenas. ¿Cómo que no? Dos pescados, chaval, ¿qué más quieres? No, dos pescados de una vez no. Que llevo dos pescados. Ah. Dos pescados, pescados. Has pescado dos pescados. Mira, vamos a hacer una reflexión de todo así que me ronda desde hace muchos años. ¿Por qué se dice igual el producto que la acción? Porque el producto es algo que has cogido, te lo has encontrado, lo has cogido y lo has pescado. Y claro, pero he pescado un pescado, ¿has no. Has pescado no, un pescado, no, claro. De nunca pescar. Lo he visto bien, eso es un fallo de Matrix. Bueno, porque los animales de la Tierra no se llaman, yo qué sé, matados. ¿He matado un matado? No. Es porque, pues menos mal que no eres americano, tío. Que la mitad de los verbos son onomatopeyas. La mitad de los verbos son onomatopeyas, chaval. I'm fishing. A ver, me voy a hacer un cofre para la zona de las pócimas, solo para cosas de pócimas, porque si no esto va a ser una locura. Me acuerdo que cuando era joven, cuando inventé mi primer juego de rol de fantasía medieval, a los pescados les llamé marados. Muy bien. Para diferenciar, o sea que fíjate desde años que me lleva dando vueltas el asunto. Es una cosa que te reconcome. Sí. Te reconcome y te destruye por dentro. Me parece un fallo ya no hace falta, gordo. Ya no hace falta cocinar más arena. La guardo aquí. Okay. También conviene llevar también muchos cubos con leche, así que también hace falta hierro y cubos. Y ordeñar vacas y como posesos. Para podernos curar de la maldición de mierda esa. Maldición de mierda. Lo voy a terminar, Potter. Ping, ping, y aquí planta. O sea, maldición tampoco es tan grave, si solo es que pican más lento y cuando ya estés dentro del templo te da igual porque ya no, te va a atacar. Es que no puedes picar en absoluto. Ah. Entonces. Yo creo que es lentitud en picar, se llama. Sí, sí, sí. Tírate 6 horas ahí picando y ya me lo cuentas. ¡Hola! He pescado un libro de hechizos. Ya te dije yo que ibas a pescar tesoros. Perdición de los artrópodos 4. Ya te lo dije yo. Ahora te puedo hacer un arma especial matarañas. Sí, sí. Es que la gente tira cualquier cosa al mar. Sí, sí, es increíble este mundo apocalíptico. Pociones raras. Lo que se dejó la gente por ahí. La gente está viendo cómo organizo esto. Muy bien, acabo de pescar un arco con poder 4 y retroceso 2. Ah, pero sigues sin conseguir ni un puñetero arco con Infinity por ti mismo, ¿eh? Sí, 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 eso es imposible, esa es mi maldición. Esa y atraer los creepers. Vale, 3 pociones raras, ahora saldrán otras 3. Y ahora he pescado un salmón. ¿Tienes algún pez globo ya? Uno. Dámelo. Voy a ir preparando pócimas. Ahí veo la cañita. Que viene. Otro pescado crudo. No, pues luego los cocinamos y nos los comemos. A ver, este tengo el pez globo, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Cómo se repara una caña? Con el caña. Yunque. Necesito con yunque y niveles. ¿Pero hay que poner algún material? Madera, creo que nada. Me imagino, o madera. Si hay que poner algo, madera o cuerda. El material que se utiliza para reparar es el material del que esté hecho. Pues vale, ir haciendo un yunque. Pues necesitamos para eso 400 millones de bloques de hierro. ¿Tú cómo tienes de hierro en tu ese? Tú tienes 4 lingotes. Pues vale, cógelos y haz un yunque. ¿Y aquí qué hay? Yo es que estaba haciendo aquí. El Iván luego tiene 5 bloques de oro guardados. Y un lingote. Uy, perdón, digo jolines. ¿Esa es la palabrota más gorda que te se ocurre o qué? Se está haciendo de noche, por cierto, ¿eh? Yo lo dejo caer. Sí. A lo mejor por la noche se pesca mejor. Más tranquilidad, los peces a la superficie. Nada. Hoy tampoco hay hierro. Pues no tenemos para hacer ni un bloque. Le hacen falta como 3 o 4 bloques para hacer un yunque. Lo dejo aquí. Si queréis alguno ir picando por la... Aprovechar la noche para picar en busca de hierro mientras yo preparo las pócimas. Sí, pues a mí me estoy por abajo. Vale. Yo es que le he cogido gusto a esto de pescar mágicamente. Bueno, luego puedes encantar. A ver qué tenemos por aquí. También podemos intentar hacer ¡Niaca! Luego. Otro pescado crudo, jolines. Me voy a ir a la isla que hay aquí enfrente. Quéjate, pero no vas a alimentar a todo el grupo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues sí, porque entre los salmones y los pescados.
ahí va a salir otras tres pociones raras. Voy a irlas dejando aquí. Vale, puedo voy a hacer otra mesa de pócimas, ya que está. Una isla muy chachi, una isla muy chachi. Pues va a venir al salón del cómic de Alicante, que hay ahora la semana que viene, Templeton. ¿Quién es ese? Ah, el creador de... Claro. Hora de Aventura. Hombre, el creador de Hora de Aventura no. Es el grupo que canta la canción en español de Hora de Aventura. Ah, creía que era Templeton Ward o algo así se llamaba el señor. ¿No se llama así el señor? ¿Templeton Ward o algo así? Algo así. Pues el grupo ese, no sé si me gusta. ¿Por qué? No sé. No me dice acuerdo. Miriam que es un grupo que ya existía de antes, que es un grupo indie. Y hacían canciones ellos de por su cuenta. Las canciones de Hora de Aventura las hacen los de Hora de Aventuras, no te engañes. Mira, otro libro encantado, Afinidad Acuática 1, Ignífugo 3. Voy a hacer ya las primeras tres pociones de respirar bajo el agua. La voy a hacer ya. Ya están haciéndose tres. Bien. Y ahora necesitamos también resto, a ver. Resto. Me resulta gracioso que se vea un surco como si fuera un pez gigantesco que se va aproximando hacia el anzuelo y resulta que es un libro encantado cuando pica. Sí, una caña de pescar. O sea que los libros encantados corren en pos de los anzuelos. O una bota. Sí, eso también lo pesqué en el mundo primigenio cuando era Cyber Wally. O una bicicleta. Una bicicleta. Vale. O un dinosaurio. O un patito. Tres pociones de respirar bajo el agua. Vale, venga, otro pez. ¿Tienes Reston por arriba o...? Tengo Reston, creo que tengo, había tengo. En uno... Vale. Tengo. Poción rara. Otras tres pocimas que se están haciendo ya. Pescando en el baúl de los recuerdos. Y ahora voy a hacer las potenciadas. Cualquier pez pasado nos parece mejor. Como la el capítulo. ¡Ay, porra! Aquí viendo al tíbor pescar. El caso es que sigue vivo, a mí me sorprende. Toda la noche pescando que se va a tirar. Sí. Sin pro. Es que me he ido a una isla. A una isla muy chachi. Y aquí no ves ni un monstruo. Ni uno. Eso es porque normalmente en un server todos los monstruos spawnean en la misma zona de... Entonces te has ido a un cacho de mundo que es distinto de eso, como se llaman, no me acuerdo cómo se llaman. Bioma no. Un chunk. Que ha sido un chunk distinto y todos los monstruos están spawneando en este chunk. ¡Hala! He pescado otra caña de pescar encantada. Bien. Irrompibilidad 3. Pues mira, esa te va a durar un rato. Y ya eso es todo lo que hace, ser irrompible. Sí. Pero la puedo combinar con la otra, ¿no? No. 8 minutos, 3 minutos. ¿Por qué? Permite uno. Pierdes la magia. Consigues, no una, consigues una preciosa caña de pescar perfectamente nueva, nueva, pero que no tiene magia ninguna. Oh, pues es una pena. He citado los PPs de usarlo que solo por el yunque, pero el tema es que solo puedes acumular poderes si vienen del libro. Ah, o sea, a la caña esta le podría poner más poderes si es del libro. Si es una, ¿tienes libros de hechizos? Sí. Tiene que ser un poder compatible, ¿vale? No, hombre, ya, no le voy a poner afilado. O Infinity. El poder creo que puedes, pero luego lo que pasa es que la utilidad pues no... Hombre, la puedes utilizar Infinity veces. Esto está preocupantemente rodeado de creepers y zombies, me vuelvo a casa. Pues yo aquí estoy la madre tranquilita. Espera, me voy a subir aquí, a ver. La planta de arriba va bien, la planta de arriba va bien. Es una lástima que nos deje trabajar en la casa entre sesiones. Tranquilamente. Ni traer materiales, porque avanzaríamos mucho. Sí, pero es que entonces sería falso esto. Sí, pero por lo menos camas, coño. Narices. Teníais 18 de hierro aquí escondido y 5 diamantes en la planta de arriba. Otro salmón crudo, jolín. Bueno, espero que os guste el salmón. Sí, 18 hierros había. Ah, pues tío, los que teníamos para hacer una armadura y no me acordaba de que nada. Otro salmón, jolín. Vale. Voy a cocinarlos. Seguro que estamos en Noruega o algo así. No. Vale, pociones raras. ¿Vais a ir a ver el corredor del laberinto? Probablemente no. Yo tengo ganas. A menos que me manden a un pase de prensa o algo así. A mí es que me gustan mucho los laberintos, me llaman mucho la atención de siempre. Entonces la película me mola. Ya, vale. Ya tenemos 6 pociones de 8 minutos de respirar bajo el agua.
Jolín. Y tenemos 9 preparadas para cuando tengamos otros 3 peces globo. Necesitamos 3 vale. peces globos más. Yo tengo 6 salmones y 7 pescados, pero peces globo ni uno. Voy a tener que ir a pescar yo, chaval. Pero lo que pasa es que de noche no me atrevo. Bueno, se acaba aquí el capítulo este, ¿eh? Que otro salmón. Está gustando la serie, dale me gusta, suscribiros, compartir con los amigos y esas cosas, ¿eh? Sí, compartir. Compartir es vida. Y sobre todo comentar, que a mí me gusta mucho comentar y me da mucha alegría. Eso, decirnos cositas, darnos aunque sea o algo. Venga, muchas gracias por ver los vídeos, monetes. Tal vez le llamo monetes. Ay, los monetes. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.